la hora. Bueno, banda, aquí tenemos el celular del Tony. Ya cargó, mírenlo. Para que lo vea el Tony. Sí prende, güey. Pero la entrada donde carga, güey, ya no funciona. Porque mira, agárralo y se va a apagar. Mira, agárralo con tus propias manos. Sí, porque ese me dijo que el cable ese lo tiene que mover para acá el negro. Sí, pero este cable es nuevo, güey. Este cable es nuevo. 18. Quiero que lo agarres para que veas que no funciona, Tony. Agárralo. Se puso en la mañana el teclado también, solo, Pepe. Tony, agárralo, mira. Ahí, güey. ¿Esos para qué son? Ahí está, mira, ahí está. A ver, mami. Agárralo tú, agárralo porque se va a apagar, mira, para que veas cómo se apaga. Ya ves, güey. ¿Ya viste que se apagó? Sí. No funciona, güey, por eso te lo dio, güey. Y este cable es mío, güey, está nuevo. Pero mira, la entrada aquí, güey, es la que no funciona. ¿Y a quién se lo puedo vender? A nadie, güey, ese celular ya no sirve para nada, güey. ¿No sirve para nada? Pues no, güey. A ver, desconectale mejor. Y luego mira tu cargador, güey, todo pinche gacho, güey. Mira, pues mira. Este, güey. Hey, mira, pues, mira, sí. Mira el cablador, el cargador, mira. Dos cables juntos, tepeados hacia la malagueña. Del Tony, güey. No, Tony, toma, güey. Llévate tu mugrero. Aquí no me traigas basura, güey. Ahí está el bote de la basura, güey. ¡Que sea la verga! ¡Tíralo! Right now, motherfucker. Ok. Bueno, aquí llegó el Tony. Dame otra vez a mandar saludos. Y aquí están nuestros vecinos, que son amigos admiradores del Tony Adame. Bueno, no le quieren decir nada al Tony, que deje el vicio, la coca. Déjame mandar el saludo que me dijeron. Coca, cigarros, te vas a enfermar del hígado. Espérate. A ver, saludos. Me dijeron que mandaron un saludo, pero también tú tienes que participar en el mandar. Le mando un saludo a Luis desde allá en Michoacán. ¿Dónde te lo topaste? No me lo topé, me lo topé al hermano de él, al hermano, un amigo. ¿Luis qué? ¿Cómo se apellida? No, nomás Luis, así me dijo. O sea, hay como un millón de Luis en pero Michoacán. Pero Luis, sí, ya sabe que me tienes que grabar tú para que me lo vea él. Luis de Michoacán, que el que ya sabe, le mandamos saludos. Sí. ¿Y tenemos que hacerle los también, dos? Sí, también tú. Tú mándale. Yo también saludos. Le mando saludos a Luis de Michoacán. ¿Qué okay. Nomás. Nomás. Para el de parte del Tony. Tony Adame. ¿Y cuánto te costó el saludo? 50 pesitos. No manches, cobra 50 pesos por saludo, No, no, no. Él me los Tony, quiso dar. Él me los quiso dar. Yo no sé. Sales caro, güey. Bueno. Se lo juro, señora, él me los quiso dar. Al menos no te vas tan riquis, güey. ¿Y te dio uno de 200? Para que pagara la coca. Es todo, pues, Tony. Más, este es un encargo. Ya compré mi coca yo. Ya sabemos, Tony. Tres. Bueno, el Tony regresó otra vez a mandar saludos, pero ahora a Gecko's Burger. Tony, ¿qué les vas a decir? Jóvenes de Gecko's Burger, quiero que me manden una hamburguesa hawaiana con papas, katsu y refresco. Cigarros no, porque se enoja Pepito. Ya compraste como tres hoy, güey. Y ya no tengo mames. Unos cigarros yo. Y coca tampoco, porque y ya coca, traes, güey. Coca de esas. Bueno, si no me quieren traer la coca, pues bueno. ¿Ya tienes una de 3 litros? Sí, güey. Ahí tengo una. Pero mándame la hamburguesa, hawaiana, las papas. Papas con queso y katsu. Ok, Tony, entonces eso fue gratis, ¿verdad? Somos. Pues todavía gratis, güey, no te cobran nunca nada, güey. ¿Eh? Si son gratis, no te cobran nunca. Son gratis. O sea, yo los voy a esperar en mi casa antes de las 9 para que me lleguen ahí a la casa donde vivo yo, Tony Adame. Ok, arre, como pues, siempre me escriben ahí amarillo en el papelito. Café. Tony Adame.